En este lote, ubicado en la comuna 10 de Pasto, en el barrio Bellavista, al menos 300 niños y jóvenes han practicado diferentes técnicas deportivas, esto en el marco del Campeonato Jóvenes y Niños por la Paz. Este lote tuvo que ser pedido prestado por los líderes del sector ante la ausencia de escenarios deportivos. En medio de la compleja situación de violencia, inseguridad y drogadicción que afrontan algunos sectores de la comuna 10 de Pasto, los líderes buscan la forma de alejar a los niños y jóvenes de estos flagelos. Sí, más o menos unos 18 meses, como comentaba el compañero Edil Edwin Casanova, que se ha venido gestionando y trabajando para tratar de conseguir un escenario aquí en el barrio para poder trabajar. Pues lamentablemente hemos tenido que pasar muchas dificultades a nivel de afuera e internamente aquí en la comuna para poder conseguir este escenario. Pues gracias a una persona particular lo hemos conseguido y hemos trabajado en dos campeonáticos en el transcurso de estos 18 meses. Durante un año y medio este lote fue escenario de vida y esperanza a través del deporte, un lugar que tuvo que ser prestado por un particular ante la ausencia de escenarios deportivos. Aquí 300 habitantes participaron del campeonato de niños y jóvenes por la paz. O sea, la participación ha sido muy positiva, hemos tenido más de 300 jóvenes incluidos, integrándose aquí en este espacio, que está en precarias condiciones lamentablemente, pero sí ha sido positivo y todo eso. ¿Qué se busca con este proyecto? O sea, tratar de unificar, de unir y de brindar un espacio recreativo a estos chicos. O sea, tratar de menorizar un poquito la problemática que estamos viviendo aquí en la comuna. En este sector del barrio Bellavista confluyen a su alrededor distintas problemáticas sociales generadas por barrios de gran conflictividad, como el barrio Marca Italia, las cuales a través del deporte se están buscando erradicar. No obstante, sus líderes no encuentran respaldo por parte de las autoridades. Pues la afectación es en cuanto a la circulación, ¿no? A los transeúntes, a los vehículos, motos, buses, porque lamentablemente pues no lo es posible, ya que en el transcurso del día se presentan muchos hurtos, muchos atracos, y esto pues conlleva a que la gente no se movilice libremente. Uno de los sueños de la comunidad del barrio Bellavista es que en este amplio lote, el cual asciende a 150 millones de pesos, se construyan un escenario deportivo, la casa del joven y el salón comunal. Solo falta la voluntad de la alcaldía de Pasto.